Mira, este paciente llegó hace como una semana con un historial de haber estado experimentando una tos seca severa, con fiebre y un poco de falta de aire. Cuando yo me entero de esta sintomatología, pues obviamente lo primero que uno hace es hacerle una prueba de influenza, ¿no? Porque es lo más común. Ahora mismo, pues, es mucho más probable que tenga influenza a que tenga coronavirus. Claro. Y la prueba de influenza se le hizo, dio negativa. Entonces, pues, lo próximo que le hicimos fue una placa de pecho que salió negativa, pero hay que ir más allá, hay que hacer un CT de pecho, porque hay unas características que se pueden ver en el CT de pecho que sugieren coronavirus. Y efectivamente, el CT de pecho, pues, demostró que tenía estos cambios que son característicos, aunque no son específicos de coronavirus. Así que inmediatamente, pues, llamamos al Departamento de Salud para que ordenaran que se hiciera la prueba del PCR, porque eso no lo puede ordenar uno, tiene que ser el Departamento de Salud. Cuando me contestan que habían rehusado hacerle la prueba porque el paciente tenía una hija o tiene una hija que había estado con catarro antes de que él se enfermara y que probablemente era que se le había pegado. Cuando me dijeron eso, yo no lo podía creer, porque este paciente obviamente no, el que tiene no es un catarro. Llevaba 2 semanas con una tos y después con falta de aire, y ya lo tuvieron que poner en la unidad de intensivo porque le estaba bajando la oxigenación en la sangre. Estaba a punto de entrar en un respirador. Yo le dije, mira, que esto es imposible, esto no es un catarro. Entonces, pues, Sea, exacto, fueron. usted descartó la posibilidad de un catarro. Y Sí, obviamente eso. también la influenza porque le hizo las pruebas. Exacto, la influenza, pues, es más fuerte que un catarro y podría dar un cuadro idéntico. De hecho, el cuadro de coronavirus es idéntico al de influenza. El paciente tenía realmente un cuadro bien característico, pero nunca había estado fuera de Puerto Rico recientemente. Por lo menos no había estado fuera de Puerto Rico ni había estado en contacto con nadie que hubiera llegado de fuera de Puerto Rico que pudiera haberse contaminado. Pero claro, eso no descarta la posibilidad de un coronavirus, porque ya el virus este está en la comunidad general de Estados Unidos, y con el tráfico aéreo que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues hay que pensar en coronavirus. Como me dijeron que no lo iban a hacer, pues ya yo dije, espera un momentito, esto no puede ser. Así que agarré el teléfono y llamé a una línea de emergencia que tiene el CDC en Atlanta. Y en el CDC en Atlanta, pues yo le expliqué el cuadro que tenía el paciente, y me dijeron que definitivamente la prueba estaba indicada. Y le Bueno, pero dijeron en el CDC que la prueba estaba indicada. sí, de hecho, fueron un paso más allá. Llamaron a Puerto Rico y hablaron acá con una persona del Departamento de Salud, que entonces, pues, le dijeron, mire, me explicaron que porque, básicamente, porque no hacían la prueba. Entonces, pues, me llaman de nuevo el Departamento de Salud para decirme también que lo que pasa es que no quieren ordenar muchas pruebas de coronavirus, porque si salen negativas, pues entonces en el futuro no le van a querer hacer las pruebas, lo cual me pareció un argumento O un sea, que poco. no la quieren hacer por si acaso sale negativa, porque entonces no pueden hacer más. Sí, porque según ellos, pues, si hacen muchas pruebas y salen todas negativas, pues no le van a creer y no las van a querer hacer en el futuro. Yo dije, pero es que esa no es la razón que uno hace la prueba. Uno hace la prueba porque está indicada o no está indicada, y de acuerdo a los criterios del CDC, la prueba está indicada.